esto late, esto tiene vida. Es lo más lindo que hay, eso que está ahí adentro. Esto es lo más lindo que hay. Y bueno, la Bombonera es un templo, para mí es un templo. Yo conozco cada recoveco de acá. Y quiero saludarlos y decirles que les agradezco mucho. 10 años seguidos, que fueron muy, muy importantes en mi vida, ¿no? Le pedí disculpas al hincha de Boca, porque seguramente ustedes habrán sentido que lo que yo hice fue una traición. Le decía a ellos, jugar con River era mi caja de ahorro, porque teníamos premio doble. Y yo sabía perfectamente que nosotros no vamos a perder ese partido. Hacer un gol al clásico rival en partido oficial es único, la gente lo recuerda de por vida. Para mí esto es un templo. De verdad que yo no soy muy religioso, pero sentiría que este es mi lugar en el mundo. A cumplir el sueño de todos los que somos arqueros en este país. La mitad más uno y más 10 y más 100. Que vamos a atajar en el arco de la Bombonera acá. Y a mí me quieren porque yo transpiro la camiseta. Mi idea era tratar de igualar y conseguir logros como lo había conseguido él. Siempre declaré de la misma manera y un día lo llamé a él y se lo dije. Y eso es Boca, todo es sensación, todo es felicidad, todo es apoyo, apoyo terrible. Todos los domingos, más allá de ganar o de perder, están y está ese afecto. Le doy un abrazo grande, 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 que el Rata los quiera a todos. Hasta siempre.